Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, saludos a, a todas las personas que, que siguen esta transmisión. Estamos eh, iniciando la, la segunda mitad de esta jornada de, de conferencias dentro del coloquio de, de filosofía y ciencias sociales, eh, Pensamientos del No Lugar. Y en esta eh, ocasión tenemos a la doctora Ana Lilia Salazar Sarco que estará compartiendo con nosotros su conferencia El trabajo de servicio como clave en la organización comunal, otras miradas y formas del poder en América Latina. Ana Lilia eh, es feminista de lo común, doctora y maestra en estudios eh, latinoamericanos de la Uni Universidad Nacional Autónoma de México, es candidata del Sistema Nacional de Investigadores, directora de... Eh, Tlalyao, Tlalyao Siwa, eh, Organización de Educación Comunitaria y Arte Popular, jefa del departamento en la Dirección General de Asuntos Religiosos en la CEGOP, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Psicología Holística y Coaching, y se ha formado en Psicoterapia Humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual y en teología feminista. También es docente desde el 2008 eh, y desde el dos, 2017 online en la Universidad Valle de México y por cinco años fue colaboradora externa en el Instituto Exterior Intercultural Ayuc en la región del, del Bajo Mixe en Oaxaca. Por año y medio coordinó eh, la acción estratégica de proyectos locales de incidencia en contextos violentos en el Centro de Investigación y, y Acción Social por la Paz. Ha sido ponente y facilitadora de talleres en diversos espacios nacionales e internacionales y es autora de varios artículos y de reseñas de libros y de obras de teatro. En el 2018 fue ganadora del concurso de ensayos sobre educación crítica y emancipadora en Argentina. Pues bien, Ana Lilia, muy gustosos de, de, de tenerte aquí. Eh, pues el espacio es tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si logra verse bien. Ahí, Ahí está. Se puede ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues eh, voy a comenzar hablando justamente eh, de, ay, perdón, de eh, la, el título de esta ponencia, que es el trabajo de servicio como clave en la organización comunal, miradas, otras ¿no? miradas y formas del poder en, en América Latina. Y eh, quise poner esta imagen que eh, intento para intentar más bien descolocarnos de esta noción eh, de poder eh, en, esta, en este espacio lo que quiero hablar es un poco de el no lugar del poder no a propósito pues del marco del congreso eh, entonces es descolocar esta imagen que tenemos esta concepción que tenemos del poder que viene pensada desde esta matriz colonial, desde pareciera que solo el Estado y los espacios territorios públicos, es decir, derivados, organizados por el Estado, nos suenan a poder. Entonces esta foto y me regreso un poco con esta foto intento descolocarnos, ¿no? De esta mirada que tenemos sobre el poder. Y bueno. Eh, este lugar, del, de, este no lugar del poder en el que yo quiero centrar mi mirada y centré mi mirada durante esta investigación y ahora la, la comparto con ustedes, eh, es uno donde las personas se saben con, constructoras de este poder. Y hablo particularmente del sistema de autoridad o sistema de cargos que encontramos en algunos pueblos en algunas comunidades este, de pueblos originarios y este es mi caso y les comparto un poco el marco de esta investigación, yo en 2014 llego a una comunidad en el Bajo Mije, en Oaxaca eh, se les conoce más como Mijes, pero el pueblo en su propia lengua se autonombra Ayuk Hai, Ayuk que es pueblo Ayuk, pero que se ha conocido más como el pueblo Mije, entonces yo llego en 2014 a este Espacio y de repente el primer día que llego, lo que me recibe es una mayordomía, una fiesta. Y en un momento hablaré un poco más de esto de la mayordomía. Es una fiesta, una fiesta comunitaria. Y lo que empiezo a observar... Eh, eh, a mi alrededor, esto que ocurría, además de la fiesta como tal, la música, la comida, la celebración, fue un montón de trabajo. Un trabajo que estaba sosteniendo esta fiesta y que esta fiesta generaba esta sensación de comunidad. Entonces, eh, lo que yo empiezo a observar, pues es que este trabajo de, de servicio se materializa y se organiza y opera. Eh, a partir del, del ejercicio físico de las personas, es decir ¿no? de, de quien eh, estaba haciendo la comida, de quien estaba llevando la comida hacia las mesas, de quien estaba prendiendo la lumbre o no dejaba que se apagara la lumbre, de quienes estaban cortando la leña, de quienes estaban eh, matando al animal para cocinarlo de, es decir lo que yo me encuentro en este, en este justamente en este lugar de, de una fiesta comunitaria pues es un montón de trabajo a la luz de una reflexión teórica que hago después de mi experiencia de ese momento, pero además me quedé seis meses viviendo en esa comunidad, ¿no? Esos seis meses, no, o sea, viví ahí, intenté involucrarme con la comunidad y después... Cinco años este, de, de, de eso seguí yendo a la comunidad, ya no por seis, por seis meses completos, pero sí iba por un, un mes, dos meses, una semana, ¿no? pero iba frecuentemente a lo largo pues, de estos cinco años. Y a la par, iba yo generando una reflexión sobre lo que vivía y experimentaba a manera personal, pero también lo que observaba de la comunidad, de una comunidad. Bueno, yo soy mestiza, ¿verdad? Entonces no soy ayuc. Entonces, pero me pasaban cosas, ¿no? Me, es decir, en esta eh, convivencia, en este espacio también me iban ocurriendo cosas a mí. Y a la par iba intentando explicarme qué era eso que me estaba ocurriendo y que yo observaba también de la comunidad entonces encontré algunos fundamentos epistemológicos y teóricos que me fueron ayudando a explicarme esto que ocurría en la comunidad no una gran pregunta que yo con la que llegué ya a esta comunidad de Ayuc, pero que eh, Seguí explorando a lo largo o intentando responder a lo largo, pues de esos cinco años que estuve viajando a la comunidad, era esto de qué es hacer comunidad, cómo se materializa, ¿no? O sea, cómo vamos más allá del, de, de la como la lógica meramente discursiva a acciones concretas. ¿Cómo cómo eso que llamamos comunidad eh, opera, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo estas personas, de este pueblo ayuk eh, hace comunidad? Y por qué a mí mestiza y como a, 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 a las comunidades ¿no? que ubico mestizas nos cuesta tanto pensar esto de la comunidad, ¿no? y, y más aún, pues llevarla a cabo. Entonces hubo una serie, pues, de fundamentos que me permitieron responderme esta pregunta y también explicar lo que me pasaba y lo que veía. Y bueno, parto diciendo que el fundamento esencial de epistemológico pues es el feminismo, ya sí, el feminismo con mayúsculas y en singular, porque lo pienso como en esta, esta propuesta de, de movimiento político y, y también pues de construcción epistemológica que ha derivado en una diversidad bien interesante ¿no? de, de prácticas de feminismos. Y eh, lo central en el feminismo, los feminismos, pues es la práctica... Eh, política propia, ¿no? La propia práctica política, le pongo allá. Es decir, ¿qué me pasaba a mí, mujer mestiza? Mestiza, pero no, 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 no con un cuerpo tan blanqueado, no, eh, no con rasgos tan occidentales, no, eh, pero tampoco eh, soy una mujer, yo, no, o una mujer de, de pueblo originario. Entonces, eh, pues parto de ahí, de mi propia existencia, de mi propia práctica política, incluso de, no, pensar mi, este espacio de esta comunidad me permitió pensar también mi propia práctica política feminista en mis espacios mestizos urbanos, eh, y también pues se colocaron en diálogo con las mujeres eh, Ayuk, ¿no? Eh, y, y fue pues súper enriquecedor es, ¿no? este, este ejercicio. El segundo pues es la autoetnografía, que eso ya más bien tiene que ver con metodología, ¿no? En esta investigación, yo, yo la investigadora, se puso eh, también en juego, ¿no? Eh, Toda mi, o sea, mi experiencia en territorio, mi, mi, ¿no? eh, mi cuerpo colocado en territorio y mi cuerpo así, ¿no? racializado también, este, eh, se pone en juego en esta investigación. Eh, después llego a una eh, feminista marxista bien interesante, Silvia Ferici, encuentro eh, su texto. Eh, potentísimo, eh, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y entonces ahí, pum, ¿no? Se me abre eh, la mirada y, y, y ella, ¿no? Tiene elementos súper interesantes, sobre todo porque ella viene pensando desde hace muchísimos años este tema de lo común, ¿no? De la producción de lo común, de los comunes, y hasta la fecha, ¿no? Es de las grandes maestras en la producción de lo común. Entonces, cuando llego a Silvia Federici, eh, hay ¿no? una... una eh, hay respuestas, eh, incluso categorías. empiezo a encontrar ¿no? un lenguaje que, que, me, que me permite explicarme esto que está ocurriéndome y que está ocurriendo en, en, a mi alrededor, ¿no? Así conmigo, racializada, no mestiza y bueno, toda la carga que eso puede tener. También es importante, no, para mí en este momento para poderme explicar esto que ocurría, pues la epistemología de los pueblos originarios, particularmente de mujeres con prácticas políticas feministas, como lo es la intelectual eh, maya quiche Gladys ¿no? y eh, una investigación, su tesis doctoral que en donde va retratando algunos elementos de la participación de las mujeres en lo que ella le llama sistema de gobierno indígena, haciendo referencia a una organización en en, en Totonicapán, no en zona quiche, en Guatemala, es que se llama los 48 cantones y que es un organiza, es un sistema de gobierno indígena muy potente. Entonces ella nos empieza a contar en México, ¿no? Cómo va eh, siendo esta experiencia y ella se vuelve también clave y funda, y funda sí, pues fundamental en este proceso de, de investigación y de entendimiento de esta realidad. Y también el pensamiento de pueblos originarios como el Ayub y el Zapoteco. El Ayub porque era el espacio donde estaba, pero además hay un intelectual, Ayub Floriberto Díaz, que eh, durante su vida estuvo eh, dando una disputa ¿no? eh, en el ámbito antropológico intelectual sobre una categoría que le nombra comunalidad. Entonces, ahí también con Floriberto yo encuentro, eh, pues, ¿no? Mucho sentido, porque además, pues, él me estaba explicando y hasta traduciendo eh, lo que ocurría en el pueblo Ayuc, esto de la fiesta de la comunidad y de la comunalidad. Y eh, a Jaime Martínez Luna, que sea, él se autoadscribe al, al grupo originario zapoteco Vinizá, de valles centrales en Oaxaca y que también me permite, sobre todo con su categoría de poder comunal y eh, la construcción de esta categoría, los elementos que, que, que componen y que sostienen al poder comunal, también me da elementos para decir, claro, ¿no? este, esto que estoy mirando aquí no solo tiene que ver con un tema de identidad o de cultura esto que estoy mirando aquí tiene que ver con una lógica de, or, de organización de la vida de gestión de la vida que incluso llega a disputar no la lógica capitalista y ahí es donde encuentro a Bolívar Echeverría y a Luis Tapia un sociólogo eh, boliviano Bolívar Echeverría un filósofo eh, ecuatoriano que de marxistas latinoamericanistas que me permiten con sus categorías eh, poder ¿no? entender ya en términos más epistemológicos, eh, occidentales, esto que está ocurriendo y que estoy mirando. ¿no? Y a la luz de todo esto, pues llega una reflexión final y yo creo que este, a esta... Eh, a una línea de pensamiento dentro del feminismo, ¿no? Que se está, que se ha gestado en América Latina desde los noventas, me parece, y que en, es en la última década donde se ha colocado con mucho más fuerza eh, sus disputas, sus discursos como el trabajo de reproducción de la vida, que viene de Silvia Federici, que en América Latina ha tenido mucha fuerza, y algunas otras categorías como corresponsabilidad e interdependencia, lo que me llevaron a pensar que eh, este, eh, esta tendencia de feminismo en América Latina, que me permitió entender y comprender esto que estaba ocurriendo en, en, en estos territorios y a lo que le podríamos llamar producción de lo común. Eh, pues terminé llamándole yo feminismos de lo común, ¿no? A esta línea de mujeres con, ¿no? que, donde está, por supuesto, Silvia Federici, Gladys Zul, Raquel Gutiérrez Aguilar y, bueno, una serie de mujeres que están pensando en América Latina, eh, esto es lo común. Entonces, estos son los elementos epistemológicos y teóricos que me permiten ir explicando esto que iba ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, yo encontré algunas claves del poder comunal, o como le, yo les llamo, ¿verdad? Claves en el poder comunal, que son el trabajo y el servicio, o el trabajo de servicio. Porque lo que encuentro en esa mayordomía, pues en, ese, en esa fiesta, ¿no? En ese lugar que les comparto, pues está mucho trabajo, ¿no? Les decía, mucho trabajo, pero con una particularidad, que era trabajo de servicio, porque nadie cobra. Nadie, en las comunidades nadie cobra por hacer ese, ese trabajo. Es un trabajo ¿no? donado, regalado a la comunidad. Es un trabajo de reproducción de la vida, ¿no? porque es bien interesante. Lo que hay ahí es siempre comida. Y si algo reproduce la vida materialmente, es decir, biológica y humanamente, pues es el alimento. No solo la producción, sino también el consumo. Entonces, en estos dos, en estos dos momentos de producción y de consumo, pues se generan relaciones. ¿no? relaciones humanas interpersonales. Bueno, este trabajo de reproducción de la vida también lo podemos eh, considerar como trabajo eh, comunitario de la vida, ¿no? que dota contenido político a estas relaciones de cuidado. Y si el cuidado comunitario es realizado por igual entre hombres y mujeres, entonces esta es una condición para que las mujeres puedan ser reconocidas por su aportación al poder comunal. En, en estas comunidades, no sin embargo parece que no siempre ocurre así o no de manera completa, es decir también pare, pareciera que hay relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres, no tampoco me gustaría idealizar las comunidades indígenas o sea, sí es cierto que producen comunidad, pero no eh, eh, al interior. Me parece que todavía eh, estas relaciones diferenciadas, como le llama eh, Gladitzul, eh, pues dificultan la entrada de las mujeres ¿no? de, de lleno o completamente a estas estructuras del poder comunal, que eh, a lo que me refiero es al sistema de cargos, ¿no? O al sistema, al sistema de gobierno. Bueno, eh, sin embargo, en esta producción, en este trabajo de, de, de reproducción de la vida, ahí creo que sí hay una capacidad política, ¿no? En este trabajo de servicio de reproducción de la vida hay una capacidad política porque escapa este trabajo, escapa los bucles del capital por momentos, ¿no? No es que siempre esté fuera del capital, pero sí por momentos. Es decir, no es que en la mayordomía por sí sola veamos que hay un, ¿no? una cosa ahí de resistencia, sino es en algunos momentos, es decir, siempre, ¿no? O sea, en todo el mundo, todas las personas, pues generamos estas transacciones con, con dinero, ¿no? Con, con virtual o en papel o en monedas. Acá también para una mayordomía pues se compran algunas cosas, pero no se compran todas. Hay quienes este, eh, van eh, generando con su propio trabajo todo el circuito económico que se necesita. A lo mejor no, no completo, pero sí algunas partes, ¿no? Es decir, quien siembra su maíz, quien este, eh, va engordando a sus animales, quien... Eh, Va haciendo cosas a partir de su propio trabajo que le va a permitir llegar a la, a la mayoromía, a la fiesta o al techo, al, ¿no? al, al, al trabajo, este, sin ocupar. Eh, 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 dinero, for, ¿no? Como forzosamente. Y por el otro, pues que esto que les decía hace un momento, este trabajo, el trabajo de servicio, tiene la, la, la característica que es gratuito, ¿no? O sea, gratuito porque hay toda una lógica que lo sostiene, es decir, eh, pues tú vives en la comunidad, te alimentas, te puedes alimentar de la comunidad, tienes tu te, tus tierras en la comunidad, bebes el agua del río de la comunidad, entonces pues esto que, que, que tienes, de lo que te sirves, hay que retribuirlo a la comunidad como a partir del trabajo. Entonces, en estos eh, ¿no? instantes, ¿no? momentos o acciones muy concretas que se llegan a, a mirar, ¿no? de, de acciones que escapan al capital, pues entonces ahí yo empiezo a mirar una... Eh, propuesta o, o una manera de resistencia, no y no solo de resistencia sino incluso de ¿no? una posibilidad de subvertir estas formas o estas lógicas que en las que yo incluso crecí de lo que era el poder, no y decía claro, pues aquí hay una forma de poder, el poder comunal pues que está bien distinto y que se construye bien distinto al poder que yo pensaba que era lo único que podía ser poder. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eh, pues para mí eh, fue muy interesante, pero además, pues ¿no? me parecía muy potente esto que yo estaba mirando en términos políticos. Bueno, el trabajo de servicio es, eh, se practica. Ahí, de, de, una de mis, de mis entrevistadas decía, se practica la ayuda, es trabajo en colectivo en el trabajo de servicio, se nutren las relaciones de interdependencia cuya característica principal deriva de la inmanencia de la comunidad y la energía viva, en este caso del pueblo ayuc o de la comunalidad, ¿no? Esa es la definición de Floriberto Díaz sobre comunalidad. Entonces pareciera que para el pueblo ayuc ya desde hace mucho tiempo tenía muy claro que este trabajo de servicio no solo implicaba un tema meramente cultural, ¿no? Como lo estuve observando o estuve observando, ¿no? Cuando estuve haciendo la revisión eh, teórica. Eh, desde la antropología, sobre todo la antropología más clásica, ¿no? Que nos habla, pues sí, de, la, de las mayordomías, del sistema de cargos, pero eh, parten de la mirada, la reflexión, parte siempre como desde elementos más bien culturales, identitarios, y eh, a mí me parecía que el mismo Pueblo Ayuk me estaba diciendo, nos estaba diciendo, pues, a, a la academia en general, oiga, no, esto no tiene, o sea, sí tiene que ver con cultura y con identidad, pero parece que va más allá de, ¿no? tiene que ver con poder, con poder comunal, diría. Este, Jaime Martínez Luna, ¿no? Y eso creo que al mundo, a la, y sobre todo a la academia, le, 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 todavía nos cuesta mucho poder hacer estas rupturas epistemológicas y poder pensar, descolocarnos y poder pensar desde otro, otros lugares la construcción de poder, ¿no? Y bueno, eso porque nos cuesta, pues porque tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, hay coloniales, históricas, eh, patriarcales que nos, no nos han permitido pues podernos... Eh, colocar en otros en otros espacios el trabajo de servicio en, en esta comunidad y me parece que en general en el pueblo ayuc eh, lo hacen hombres y mujeres solo que si hay distinciones en este trabajo de servicio es decir otra vez no parece que el pueblo ayuc no ha podido eh, tal vez eh, reflexionar acerca de algunos entronques patriarcales podríamos decirles no bisagras que este, en una de esas se formaron desde la conquista la colonia etcétera hasta hasta hoy en día no lo sé eso eh, no todavía no llegó a, a esa revisión pero sí opera de manera distinta el trabajo de servicio de mujeres que el de hombres el de hombres eh, les, les, les da la posibilidad de acceder a la estructura política de la organización comunitaria, al sistema de cargos, al sistema de gobierno que en lengua ayuk le, le, se llama kutung. El kutung o sistema de cargos, sistema de gobierno, eh, está ¿no? operando por varones, varones que es trabajo de servicio, es decir, no cobran por eso. Y entonces eh, el señor fulanito lo eligen como parte del cutum y entonces él tiene que responder a ese trabajo de servicio, no se les paga por este trabajo y además tiene que dar, donar de su producción de, ¿no? de, del campo, de la tierra, lo, lo que sea que tenga, lo devuelve hacia la comunidad en este, en este trabajo de, de servicio. Por otra parte, las mujeres y los jóvenes tienen este trabajo de servicio que le llaman mano vuelta y que no ofrece acceso a la estructura política, aunque sí la sostiene. Y en un rato voy a hablar un poco más ¿no? de esto que, que estoy afirmando. Bueno, el poder comunal, según explica el intelectual eh, Jaime Martínez Luna y en diálogo con Floriberto Díaz. Está definido por el trabajo de servicio que también aparece en Guatemala, en el pueblo Quiche, donde eh, Gladys lo define como la relación social fuerza de trabajo que habilita la producción de lo que necesitamos para vivir y que tiene que ser pautado, organizado y reglamentado. ¿Y en dónde se pauta, organiza y reglamenta? Pues en la asamblea, ¿no? En esta figura que ya conocemos. Eh, y que también en la última década se, se ha trabajado y se ha escrito mucho eh, sobre el tema de la asamblea, ¿no? Es ahí donde se pautan, organizan y se organizan y se reglamenta esta relación social fuerza eh, de trabajo. ¿no? Eh, este poder comunal, dice Martínez Luna, eh, tiene cinco expresiones. La primera es la mayordomía, ¿no? De la que les he venido hablando y que yo también es la primera que me encuentro, o sea, o, la, o lo primero con lo que me encuentro que me genera muchas preguntas, me, me genera mucho interés. La segunda es el sistema de cargos, el kutum, del que también ya les vengo hablando, es decir, de esta estructura. El mayordomo es parte de esta estructura, no solo la mayordomía es parte de esta estructura, va más allá de la mayordomía y, sin, sin embargo, es una parte muy importante, porque además es la parte más simbólica. Religiosa, espiritual, yo diría, del pueblo ayuc, ¿no? Y el sistema de cargos ya es esta parte, eh, eh, este sistema de gobierno, este sistema, ¿no? Eh, de construcción de, de, de poder, de, de poder comunal del pueblo ayuc. La asamblea, dice Martínez Luna, como tercera expresión, donde se organiza, donde se pacta, se gesta, se, ¿no? se genera la norma, aunque no sea una norma dentro de las estructuras del derecho este occidental pero también tiene ¿no? una lógica de de, de, pues de reglamento en el tequio, no es decir todo este trabajo de servicio que se hace alrededor de, de estas eh, tres expresiones de, de de poder comunal, ¿no? El tequio, el, o sea, hacen tequio para ir a limpiar las parcelas comunitarias, para ir a defender sus territorios, ¿no? Para ir a defender el agua, el río, para ir y colocar una demanda en la corte interamericana por el despojo de sus tierras, para ir este, a limpiar eh, el pueblo, a limpiar el, la, la orilla del río, este, de comisión a cualquier lugar para resolver temas, ¿no? Este, que la comunidad tenga por ahí. Y el quinto, eh, la quinta expresión de este trabajo, en, de, de este poder comunal, sería a partir del trabajo, dice Martínez Luna, de las mujeres y los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los otros son de varones, ¿no? Y que el trabajo de las mujeres y de las jóvenes, pues está aparte. Entonces yo ahí empecé ¿no? en esta reflexión y muy en diálogo con compañera Sayuk, ¿no? que también me ayudó muchísimo en este sentido, este diálogo, en, el, en, en poder mirarme, esto de la autoetnografía y de mi propia práctica política feminista, ¿no? de poder mirarme, de poder repensarme, de poder... Este, eh, incluso eh, reterritorializarme en, en, mi, en mi cuerpo, ¿no? en mi propio cuerpo y en mi propia historia y en mi propia realidad ¿no? de mestiza, de agats en su palabra, ¿no? como, como nos llaman ellas. Entonces mi interés fue sobre este trabajo, el de mujeres y jóvenes, y lo que intenté o he intentado es eh, presentar cómo el trabajo de mujeres y de jóvenes pues va sosteniendo los otros cuatro. El trabajo de mujeres y de jóvenes sostiene en gran medida la mayordomía. El trabajo de mujeres y de jóvenes sostiene el trabajo de los, del sistema de, de cargos. El trabajo de mujeres y de jóvenes sostiene la asamblea. El trabajo de las mujeres y de los jóvenes sostiene el techo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El trabajo de mujeres y de jóvenes sostiene este otro poder, el poder comunal, ¿no? El, la mano vuelta, por otra parte, el trabajo de mujeres que también y de jóvenes que también es llamado eh, de mano vuelta, es una ampliación extraordinaria del trabajo cotidiano de reproducción de, y cuidado de la vida, que se da en el espacio íntimo doméstico de cada mujer ayuc, que cada mujer ayu realiza. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando me doy y entonces empiezo a explicarme, ¿no? A ver, o oh, más bien a describir, ¿qué qué es lo que hacen las mujeres y los jóvenes eh, en la mayordomía? ¿Qué es lo que hacen las mujeres y los jóvenes en el sistema cargos cuál es su papel no y me voy dando cuenta pues que es ese el de eh, el alimento es decir las mujeres están cocinando están echando tortilla están atizándole al fuego un día antes eh, est estuvieron en el en el molino para no llevando su maíz antes estuvieron preparando el maíz, echándole la cal, haciendo no la mixtamalización, etcétera, para poder estar preparadas para el día de la mayordomía. En el sistema de cargos que hacen las mujeres y los jóvenes, ah, bueno, pues las mujeres para que el marido pueda ir, los compañeros, o sea, los, la, las parejas, las dualidades de cada una de ellas, ¿no? los esposos, etcétera, puedan hacer el cargo, ellas están sosteniendo la familia, la trama comunal en sus casas para que él se pueda ir de comisión a donde sea, ella está criando a los hijos eh, para que él pueda ir a la asamblea, porque además son asambleas larguísimas, empiezan a las 10, 11 de la mañana y terminan 4, 5 de la tarde. Y ellas están ahí, ¿no? Ellos se van alimentados para hacer el tequio igual, se van alimentados, regresan y regresan, y hay comida hecha, hay quien les cuidó a los hijos, a las hijas, a los, los hijos, eh, es decir, ellas están sosteniendo todo el tiempo este poder comunal. ¿Con qué? Con un trabajo bien concreto. No es trabajo abstracto, es trabajo concreto. Es un trabajo que tiene producción y consumo. Lo, su, lo que ellas producen se consume. De casi o sea, literalmente, ¿no? Incluso en sus parcelas siembran, muchas siembran lo que están comiendo al día este eh, entonces esta concreción comunal no femenina coloca las condiciones materiales para que los varones puedan cumplir con su trabajo de servicio y reproduzcan entonces la estructura política esta del poder comunal no entonces hombres y, y si hombres y mujeres hacen trabajo de servicio aunque sea diferenciado es considerado este trabajo de servicio, la clave para la forma comunal del poder y para la forma comunal ¿no? de la organización de la vida también. El trabajo de servicio construye, entonces, el trabajo de servicio construye relaciones de interdependencia y correlación, que hacia el final, ya o en los últimos, en las, en los últimos tiempos de, de la reflexión, le, lo he pensado más como corresponsabilidad que sostiene la trama comunitaria y el sistema de autoridad y el ejercicio del poder comunal del pueblo ayuca, ¿no? que, que, que estoy como compartiéndoles. Entonces, desde ahí, este eh, no lugar del poder, pues tiene en su, en su base, como sustento, el trabajo de las mujeres. Bueno, eh, la mayordomía. Es el ritual de la producción del común, como le, yo le, le llamo, porque les digo, fue lo primero que me topé y de ahí quedé muy eh, interesada por esto de la producción de lo común. Es una fiesta comunitaria dedicada usualmente a alguna imagen religiosa católica. Que se caracteriza por ser, car, eh, por ser un cargo en el cual se tiene que ofrendar ¿no? los recursos familiares. Y eso también me pareció súper interesante, porque entonces el mayordomo, quien, eh, quien, eh, el carguero, el, el, el que tiene un cargo, ya sea la mayordomía, ya sea este, alguna, eh, dentro de la mayordomía hay otros cargos más pequeños, ¿no? El alfer, eh, el, de, el de vela, etcétera. Todos tienen que dar, todos dan siempre, ¿no? El mayordomo paga la fiesta prácticamente. Y entonces mi pregunta era, ¿y de dónde la paga? Bueno, pues la paga de, de la producción de un año, dos años, tres años, cinco años, ¿no? Lo que necesite, este, sembrar, lo que, los años que necesite para sembrar, recoger la, la, su cosecha, venderla y con eso, ¿no? Con ese dinero va, a generar, va comprando algunas cosas. Eh, también compran animales, los van cuidando, los van alimentando, los van creciendo para cuando llegue la fiesta, ¿no? El, 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 el mayordomo, el año que le toca la fiesta, una de sus cosechas va... O sea el producto el maíz va completamente o en una, una parte importante a la fiesta a la fiesta de la mayordomía, ¿no? Y entonces eso eh, encontré un texto de Luis Tapia este sociólogo boliviano que, del que les hablaba que se llama eh, la política salvaje tiene una parte muy interesante donde habla de la la, eh, la parte maldita del capital, ¿no? Que es el excedente que pues es lo que se reproduce y entonces pues tenemos el sistema, el sistema capitalista. Entonces acá lo que, no a la luz de los textos de, de, de Luis Tapia, eh, dije, pensaba, claro, pues lo que hacen es, una, es ese excedente que en el capital se vuelve a invertir para sacar más excedente, acá ese excedente se regresa a la comunidad. Entonces desde ahí, no desde esta, desde esta mirada, desde esta visión, empecé a construir pues eh, ya más desde los fundamentos eh, epistemológicos marxistas, pues no, eh, o, o empecé más bien a explicarme desde fundamentos más marxistas esta disputa de este, esta forma de poder comunal versus poder occidental, estatal, ¿no? Este jerarquizado, individualizado, etcétera. Y empiezo ¿no? a argumentar porque qué una mayordomía y el sistema de cargos no solo tendría, porque no solo tendría que mirarse desde eh, una, eh, una visión eh, meramente cultural o de identidad, ¿no? sino que creo que podemos mirarla y habría que mirarla desde un lugar otro y que tiene que ver más con la construcción de poder, ¿no? incluso mirarlo como una, una propuesta de. de, de, de una propuesta subversiva, una propuesta que igual no podemos copiar, pero sí nos puede eh, dar algunas luces de cómo poder reconstruir en estas sociedades occidentales esto pues que se ha perdido ¿no? y que es la producción de lo común. Bueno, como ya lo retrata la literatura y los estudios etnográficos de la antropología, en la mayordomía, el que patrocina y encabeza la fiesta es el mayordomo Carguero emulando a una carga en el paso de la vida o a lo largo del tiempo. En el caso Ayuk, es un comunero el que da servicio como retribución a las tierras comunales que ha heredado. Eso también es muy importante, es decir, eh, las asambleas que se hacen, pues ahí van los comuneros. ¿Y que es un comunero? Pues es una persona que además de ser de la comunidad de Ayuk, del pueblo Ayuk, tiene territorios en el pueblo Ayuk, porque pues, es parte del pueblo que le heredan, la herencia es patrilineal todavía no creo que ya no es así en todos los pueblos por lo menos no en todos los pueblos Ayuk, pero sí en este en particular sigue siendo patrilineal el, la tierra no la, la herencia de la tierra y eso tiene un sentido incluso de resistencia de allá eh, eh, o sea previa a la conquista y la llegada de los españoles, ¿no? Y que, y que tenía que ver con una eh, eh, sobrevivencia de, de, o el cuidado de la vida de sus comunidades, ¿no? Entonces, eh, a eso, por ejemplo, es un elemento bien importante donde yo intenté descolocarme desde mi feminismo occidental para poder entender esto sin, sin, sin prejuiciarlo antes de poder no comprender qué es lo que ocurría eh, eh, en el fondo. Entonces, eh, bueno, mmm, ahí sigue siendo patrilineal, entonces siguen siendo varones para, eh, eh, lo, lo, los comuneros que asisten a la asamblea donde se toman las decisiones ¿no? y, y demás. Sin embargo, eh, ellos tienen unas prácticas bien interesantes porque aunque vayan a la asamblea y sean ellos los que toman la, las decisiones allá, usualmente eh, lo dialogan en algún momento, o sea, antes o después de la asamblea, ¿no? dialogan lo que se habló en la asamblea con sus familias, usualmente siempre es en el espacio de la comida, del alimento. Dónde se empieza a dialogar esto que se dijo en la asamblea, las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y en la siguiente asamblea de qué se va a hablar, si se va a votar por alguna decisión, etcétera. Entonces, eso también a mí me permitía o me, mirar eso, comprender eso, me, me permite descolocarme y eh, poder entender esto incluso, eh, pues, no tan prejuiciada por mi propia, por mi propia carga feminista occidental, ¿no? Entonces, fue como bien interesante. Bueno, el mayordomo, acercándose a la fecha de la festividad, invita a otras eh, tramas familiares a que le apoyen para llevar a cabo las tareas y cubrir algunos gastos de la fiesta en su excedente familiar eh, en un ejercicio de donación de reciprocidad por, para todas las personas de la comunidad. ¿No? Esto que les decía, es decir, este, hay una... Eh, eh, hay un sentido muy profundo en el pueblo Ayuk de la donación a la comunidad, ¿no? Donde parece que está eh, antes que lo individual está lo comunitario. Y eso, pues, al Occidente, pues, nos genera un buen de conflicto, porque en el Occidente, y pensemos en los derechos humanos, por ejemplo, pues el centro es el individuo, ¿no? La O sea, bueno, ahora ya le ponen persona y qué bueno, ¿no? Porque ya nos va cambiando también el sentido. Pero en sus orígenes hablábamos de individuos y bueno, pues pensemos todo, ¿no? Eh, la modernidad como el centro el antropos el, eh, ¿no? el hombre varón además no sería el centro individuo individual sería el centro en, en la comunidad ayuki me parece que en los pueblos que, que, que producen comunidad casi no como eh, milenariamente por, por llamarlo de alguna manera este eh, si sí vemos que que, que tienen eh, mucha claridad en que la comunidad está antes que lo personal. No, no que la borra, pero sí eh, habrá ellos, ¿no? A Raquel Gutiérrez Aguilar, una intelectual de Puebla, también le he escuchado decir esto, ¿no? Que eh, para, para salvaguardar lo personal o individual, ¿no? En nuestras palabras occidentales, el, las comunidades lo que hacen es... Eh, apostarle primero por lo comunitario antes que, que lo personal, sin que esto borre y lo hacen porque lo comunitario va a permitir, es decir, si fortalecen sus tramas comunitarias, sus entramados comunitarios, entonces van a tener la posibilidad de pelear, defender y disputar lo personal, ¿no? Entonces, eso también a mí me resultó como bien interesante. Es, es otra ruptura, ¿no? Que dije, ah, mira, claro, entonces ahí el, eh, eh, la figura de lo comunitario ¿no? está, eh, prevalece y eh, prevale, ha prevalecido justo porque eh, en, sus, en su orden simbólico, eso, la comunidad está antes que mi individualidad, ¿no? A diferencia pues del occidente. En Occidente más bien pensamos en individualidad sumada al resto, que hacemos una colectividad como esta suma de las partes, y acá más bien se ven en un todo donde forman parte de ese todo. Bueno, una de las condicionantes de este cargo es asumirlo previamente a través, de lo, a, a través de los años, es asumir previamente a través de los años otros considerados menores, ¿no? Que van desde donar las velas, les decía hace un rato, hasta ser alfer. ¿Qué es ser alfer? Es darle de comer a las bandas invitadas para esta festividad. Entonces, otra vez, me lleva eso a pensar en la incluso la producción de la vela, la producción de, de, del alimento, nuevamente, ¿no? Como eh, alrededor de la mayordomía, este elemento es... Me parece el más importante, el alimento, la comida. Bueno, estos cargos integran, les decía, en esta estructura político-religiosa en el CUTUM y que podemos llamarlo también sistema de gobierno indígena, como le llama eh, Gladitzul en, en, en Guatemala. Bueno, para la realización de esta mayordomía se pueden distinguir al menos dos formas de trabajo: el de los varones. ¿No? Y el de las mujeres. Y por ahí una de mis entrevistas decía, los varones van a leñar y las mujeres se quedan a hacer la comida. Otra vez aparece el tema de la comida. Entonces, eh, en la primera se, articula, se, se ubica la articulación de la actividad en las distintas tramas domésticas que se eh, acuerdan en la asamblea y que es el trabajo de los hombres. Y en la segunda están las múltiples tareas que se realizan desde el espacio íntimo doméstico y en las que participan las mujeres ¿no? encargándose de, de, pues de estas. De estas tareas. Yo no me decía, claro, y la comida, la comida es algo que además ellas hacen cotidianamente. Entonces empecé a pensar esta, este trabajo de mano vuelta, este trabajo de servicio que hacen las mujeres como ma, una ampliación del trabajo de reproducción de la vida que ya hacen dentro de sus hogares, en de, 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 de sus casas cotidianamente. Es decir, Ahí es donde en bono o donde vinculo este trabajo de servicio con el trabajo de reproducción de la vida, ¿no? Ahí es donde me caí como el 20 y digo, claro, esto, este tipo de trabajo de servicio ¿no? que genera poder, pues en realidad es trabajo de reproducción de la vida. Luego entonces, ¿el trabajo de reproducción de la vida genera poder? ¿No? Esa era mi pregunta. Hoy creo que sí, hoy puedo afirmarlo. Bueno, ¿no? Igual pueden no estar de acuerdo conmigo, pero eso fue muy revelador. Dice, las mujeres se preparan económicamente con antelación también para cubrir los gastos y se organizan para la elaboración de los alimentos, ¿no? Para, organizan el trabajo. No lo hacen ellas en la asamblea ni en estas estructuras de poder, ni en el kutum, ni este ¿no? Pero sí lo hacen, ¿no? Entonces empiezan a generar ellas sus propios espacios de, de gestión de la vida y sus propios circuitos de comunicación, tanto que llega la mayordomía y están todas ahí. Sosteniendo esta esta festividad, no. Cabe mencionar que el apoyo de hombres y mujeres con trabajo para el servicio también se representa en los velatorios, por ejemplo, porque no solo es en las mayordomías, les decía, en otras en otros espacios también empecé a ver este trabajo. Pues asisten a las casas de los familiares de las personas difuntas para apoyar en la elaboración de alimentos, no. Dice, mientras los varones sacrifican y cocinan los animales, las mujeres preparan masa para echar tortillas o hacer tortillas prenden los fogones y ponen a calentar agua para hacer café o canela ¿no? y eso lo dice vargas es liliana vargas una mujer a que hace una maestría en, en este eh, sobre eh, el trabajo de servicio ¿no? en general de, de su comunidad ella es de la mige alta bueno, entonces, a lo largo, pues, de mi estancia, de estas reflexiones, ¿no? Me llevaban a la, a, al trabajo de reproducción de la vida y dentro de este trabajo de la reproducción de la vida, particularmente, pues, a la cocina, a la producción de alimentos, ¿no? Y a la, a, la, a la comida y, por lo tanto, a la cocina. Y, y entonces comencé a pensar la comida como, eh, eso, el, 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 el fundamento de toda esta organización comunitaria, de este poder comunal, y puse entonces la cocina como como no lugar del poder o como un lugar de un poder dislocado o, o, o que dislocaba mis nociones, ¿no? Me hacía una ruptura, hace una ruptura epistemológica sobre el poder, ¿no? Y la concepción que tenemos de, de esto, del poder. Bueno, de estas prácticas proviene la figura de las mujeres como hacedoras de alimentos, ¿no? trabajo que no se agota en los espacios y periodos festivos, antes bien, estas actividades son antecedidas por una serie de estrategias concretas que permiten a las mujeres contar con los recursos suficientes para eh, solventar su servicio, no solo en tiempos de preparación de alimentos, sino para gestionar y administrar los recursos requeridos para ello: trastes, despensa, verduras, ingredientes, carne. ¿no? Es decir, hay todo un circuito eh, de economía que opera y. Eh, para sostener la identidad y entonces ahí es donde yo me quiero me quise centrar, ¿no? Me quise centrar en mi observación no en lo que ya me parece que está dicho, sino en eso que está sosteniendo y que sigue siendo invisibilizado y es invisibilizado pues por estas lógicas patriarcales porque es trabajo de mujeres uno pues hay una división sexual del trabajo que no sé si sea realmente el problema ese o más bien que se está invisibilizando un trabajo que es el de reproducción de la vida y eso lo dice Federici en Caliban y la Bruja no es decir todo este trabajo está invisibilizado por ser de mujeres y entonces no entra a eh, o sea pareciera que las únicas relaciones que se pueden hacer son las relaciones de producción que se dan dentro ¿no? de las de, de las fábricas y qué pasa con todo lo que está fuera y lo que sostiene esas fábricas porque entonces en el mundo occidental y con esto me doy no cuando empiezo la reflexión de la comida y la cocina me doy cuenta que en el mundo occidental ocurre un poco similar no más que las mujeres en el mundo occidental reproducen el capital con su trabajo de reproducción de la vida que tampoco está reconocido y por otro lado pues ellas ¿No? las mujeres parece que reproducen algo más algo más que el capital que es la comunalidad que es el poder comunal bueno como se puede observar en la elaboración de, de comida ocurre un conjunto de relaciones que hacen posible el acceso a diferentes fuentes de recursos ¿no? esto que les decía eh, en el mundo occidental y digo o sea Marx tampoco habla del trabajo de reproducción de la vida solo habla ¿no? por ahí dicen que sí hace como mención y, y listo, no más, ni el marxismo habla de este trabajo, es hasta pues, las feministas ¿no? italianas de donde viene, marxistas italianas de donde viene ¿no? y, y ha reflexionado Silvia Federici ¿no? y bueno últimamente encontré a Leopoldina que eh, también habla de eh, los arcanos ¿no? de, este, de este trabajo de, de, de reproducción de la vida. Entonces, genera relaciones, genera, y no solo genera relaciones en el pueblo ayuk, incluso sostiene las relaciones de poder del pueblo ayuk, no Bueno, en este ejercicio hay interacciones recíprocas o relaciones de interdependencia entre las personas en la distribución de la comida antes, durante y después de la celebración y por lo tanto de la producción, elaboración y distribución de alimentos desde su siembra, son campesinos y siembran en sus traspatios. ¿No? Y en la elaboración de comida, su producción y elaboración no es eh, visible una forma de resistencia, no, no solo es visible una forma de resistencia cultural, sino que también resguarda la semilla política del o del pueblo Ayuk. ¿No? La mano que sostiene el kutum, como le llamo yo, el trabajo y poder, eh, pues como se ha señalado, el trabajo y servicio de los varones les brinda la posibilidad de acceder al kutum, un sistema de cargos y de ser considerados personas de autoridad, ¿no? Eh, que siempre están acompañados de mujeres, ya sea la esposa si es casado, ya sea eh, la hermana, la mamá si es, si es soltero o viudo, ¿no? Eh, siempre hay la hija, siempre hay mujeres sosteniendo siempre hay mujeres al lado aunque el, al que le dan el, 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 el bastón de mando es a él aunque el que es nombrado con autoridad en la asamblea es él siempre hay una red no de mujeres una mujer al lado muy visible usualmente y una red de mujeres no que va sosteniendo este pues este poder esta forma de poder para interperar a alguien y cuestionar, reclama, reclamar en defensa legítima ante un posible acto de desprestigio o agravio de una persona que carece de autoridad, basta un, ¿acaso has llevado el plato?, enuncia Liliana Vargas en su investigación, ¿no? eh, llamada, has dado de comer, ¿no?, ser autoridad comunitaria. Entonces, lo que nos dice Liliana en este documento, que a mí, claro, que me hizo, eh, ¿no?, reflexionar, es, eh, Dice, cuando hay alguien que no ha hecho servicio, pues no tiene esta autoridad. La autoridad se gana a partir del servicio. Y la manera en la que el Ayuk, el pueblo Ayuk, los ayuk, las Ayuk, eh, interpelan, ¿no? preguntan, o sea, la manera de decir, ¿has dado servicio? O sea, eres autoridad, o sea, has donado a la comunidad, haces comunalidad, eres, comun ¿no? ¿Eres comunidad. Es decir, ¿has llevado el plato? ¿No? Y eso a mí me pareció pues, bien interesante. Yo otra vez me regresaba al tema de la cocina, al tema de los platos, al, ¿no? Eh, ahí, me parecía que ahí estaba entonces esta semilla. Preguntar lo anterior es invitar a que se compruebe que se ha cumplido con los cargos o servicios que la comunidad ha confiado y que, sobre todo, ha aprendido del trabajo colaborativo que este servicio implica es demandar capacidad de diálogo y reflexión y respeto. Por consiguiente, con el trabajo de servicio se articula la capacidad de concreción social desde la interdependencia entre los cargueros o autoridades y las unidades familiares o tramas comunitarias, como le llama Gladys Zul, de estos, configurando la dimensión semiótica, diría Bolívar Echeverría, de la cultura y de las formas concretas donde los bienes materiales que resultan de este trabajo y servicio nutren y confirman la visión y ejercicio del poder desde lo comunal. Es decir, lo que se produce se consume y eso, ya Echeverría, pues es trabajo, eso es trabajo concreto y el trabajo concreto genera valor de uso y el valor de uso y el, ¿no? es una contradicción o está contradictorio, es contradictorio eh, al valor a, al, valo, al, al, al valor valorizante del trabajo abstracto del capitalismo. ¿no? Es decir, desde una noción ¿no? de, de pensamiento crítico marxista, podemos decir, latinoamericano, podemos decir entonces que hay una disputa, tal vez no siempre, vuelvo al punto, tal vez no todo, porque el capitalismo lo que intenta es ser totalizador, sin embargo, no lo, no lo logra siempre. Y ahí aparecen estas figuras, ¿no? Que están intentando disputar y que a veces logran disputarle al capitalismo. esto Bolívar Echeverría le llama el etos barroco y por cierto mañana creo que por ahí también tenemos una charla sobre el etos barroco, ¿no? Que es esto, es esta capacidad de disputa aún dentro del capitalismo y sus estructuras eh, que intentan ser totalizadoras, ¿no? Entonces el trabajo de, de servicios se expresa como la base de la forma de organización o concreción social comunitaria. Bolívar Echeverría tiene esta categoría de la concreción social, ¿no? ¿Cómo logramos esa concreción, esa forma? ¿Cómo nos damos forma social, no? Y bueno, esta pregunta incluso me llevaba a pensarme eh, a mí y en mi sociedad, en mi comunidad, o sea, en, en los espacios que habito y pensar, ¿no? ¿Cómo estaban formados, cómo nos estábamos dando una forma social? Es decir, ¿cómo tomamos decisiones en el mundo? occidental, cómo se gestiona la vida en el mundo occidental. Entonces, pues esto me lleva, no les decía, a, a, a cuestionamientos eh, que van más allá de lo cultural, simbólico, identitario, que es muy importante, que es fundamental también desde el pensamiento de, de, de Bolívar Echeverría. Eh, y ahí es, no con el que encuentro esta, estos eh, en, engranes que me permiten entonces pensar el, eh, esto que estoy mirando, no solo en lo cultural, sino llevarlo, incluso una reflexión filosófica eh, ¿no? de, de, de la producción de, de, de la comunidad, pero también del poder. Eh, el servicio y reproducción de la vida comunitaria, concreción social, el trabajo y servicio por sus características de producción-consumo, desde el trabajo concreto, no mediado por el dinero, porque es gratuito, decía, no genera valor de uso que permite pues esta organización de la vida comunitaria. Eh, así puede confirmarse uh -huh. esta, esta afirmación. Puede confirmarse con el trabajo de servicio de mujeres y personas jóvenes de la comunidad, ¿no? Es decir, porque otra vez, quienes están sosteniendo eso, pues esa, esa, quinta, esa quinta expresión del poder eh, de, del que habla eh, eh, Martínez Luna, que para mí se convirtió en trabajo central. En, no solo ¿no? En, en la materialización concreción de la vida social, sino también me parecía muy importante reflexionar esto también en estos otros espacios académicos occidentales, ¿no? Y, y, y reflexionarlo seriamente, profundamente, y, 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 y tomarlos en cuenta, vaya, ¿no? Que ha sido muy difícil porque seguimos en una academia súper eh, patriarcal y pues, ¿no? devenida de una matriz colonial que dice que pues eso no es poder y que eso no es ciencia y que no y, y, y que lo que hacen las mujeres las feministas las investigadoras que están intentando replantearse los no lugares ¿no? Este, y colocarlos en el centro que están explorando en, en, en los márgenes ¿no? en los espacios liminales diré háganme eh, no nos no sirve no funciona entonces para mí era muy importante dar esta esta pelea colocar estas ¿no? estas, estos, estas ideas y eh, colocar el, la participación de las mujeres pues central en, en toda esta ¿no? reflexión pues su trabajo eh, reproduce el, el poder comunal y bueno ya para ir cerrando eh, pues las mujeres ayuk y su trabajo y reproducción de la vida son manifestaciones concretas de la reproducción de lo común, ¿no? O sea, yo ahí me respondí esta pregunta de cómo hacemos comunidad, pues con, me la respondí ahí haciendo, echando tortillas, aprendiendo a echar tortillas, aprendiendo a hacer tamales, aprendiendo a cortar leña, aprendiendo a atizar el fogón, ¿no? Porque pareciera que es muy fácil, pero no, costó, pero además, ¿no? Teniendo la voluntad de abrirme. De guardar silencio, incluso, no de asumir que no eran mis espacios y más bien aprender a escuchar. Eso me dio la posibilidad de acceder a sus espacios más sagrados, que es la cocina, y a sus diálogos y a sus eh, respuestas, me permitió poder preguntar. Entonces, eh, pues para mí, el, el, el trabajo de las mujeres ayuk, ¿no? eh, el trabajo de reproducción de estas mujeres, para mí, les fue. Eh, el hacer comunidades es la respuesta a mi, a mi pregunta de cómo se hace comunidad. ¿no? Este trabajo que reproduce materialmente la vida está orientado al cuidado comunitario de la vida y no al cuidado de la vida para el capital, que eso es bien importante y creo que esto sirve a no es una aportación súper valiosa. Eh, que, ¿no? que, que hace y dice, pues es que la reproducción de la vida, ¿no? No, ¿no? no necesariamente tiene que ser siempre para el capital. Hay otros espacios donde no está siendo así, y bueno, el espacio que yo encontré es el del pueblo Ayub, no Ahí no solo se cuida la vida para el capital. Y creo que esa es una gran aportación que, 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 que eh, nos da el, el, el pueblo eh, Ayub en su configuración de lo comunitario. Y creo que esta, eh, este trabajo de reproducción de la vida, pues tiene dos pilares centrales, ¿no? en términos ya más de, de, de lo simbólico incluso, y que tiene que ver con la corresponsabilidad. Ahí encontré a una filósofa, Mariana Favela, que dice, entendida como una forma de hilvanar la vinculación entre sujetos, cuyo ritmo depende de los sentidos que se procuren colectivamente. La corresponsabilidad anima una vinculación imbricada entre sujetos diversos, la imbricación de sujetos, la cohabitación. La corresponsabilidad, dice Fabela, se genera en contextos vinculados que se afectan mutuamente. Son relaciones de interdependencia entre personas que construyen vínculos desde una... Bilateralidad, de una, de una bilateralidad mutuamente recíproca, eso de bilateral lateralidad mutuamente recíproca es de una socióloga boliviana también, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, dice: materialmente hablando, derivada del trabajo de servicio y del de cuidado. Entonces, esta. Eh, eh, esta definición de corresponsabilidad a la que me invita Favela y, y Silvia Rivera Cusicanqui, pues me permite incluso comprender mi propia estadía en este espacio, ¿no? Porque lo que yo hice fue dejarme imbricar y dejarme tocar, dejarme interpelar. No siempre fue fácil, no siempre fue sencillo por la comunidad, por la comunalidad del Pueblo Ayud y dejarme tocar desde mi, propia, desde mi propio ser y mis propias condiciones, mi propia, ¿no? Les decía, corporalidad, territorialidad y universo mental. Eso genera, por supuesto, que relaciones de interdependencia y esta categoría de relaciones de interdependencia ha sido eh, expuesta por... Eh, un grupo de, de estudio de la, de la eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de entramados comunitarios y sus formas de lo político, que ha coordinado ¿no? desde hace mucho tiempo Raquel Gutiérrez Aguilar, esta intelectual mexicana de la que ya les he hablado. Entonces, ellas ¿no? están en, en este diálogo, en esta reflexión de la, de la interdependencia que incluye lo simbólico, lo celebrativo, los rituales y lo afectivo. Y entonces, ¿no? Ahí ya incluso me, no, pude entrar a una eh, área, en un territorio, una, a un terreno distinto, ¿no? Que es eh, lo de, lo, el, el tema de lo emocional, ¿no? Como entonces este poder comunal, este no poder, este, la cocina como no lugar del poder, tiene esto, ¿no? En el fondo que está eh, operando y que está relanzando todo el tiempo, ¿no? Lo, 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 los. Eh, lo, lo comunitario, que es lo afectivo, ¿no? ello lo acerca a ser un orden social, como lo es todo lo que envuelve y configura la mayordomía. la visión ayuk del trabajo, hacer la labor en común para el común, responde a un trabajo para el espacio comunitario, para el espacio doméstico de un comunero y su unidad doméstica, o trama familiar, o familia empleada, o trama comunitaria. en ese sentido, estas prácticas de trabajo y servicio, reproducción de la vida, desbordan las limitaciones del espacio social en la modernidad capitalista de lo público y de lo privado en el que la capacidad política está ubicada exclusivamente en lo público ¿no? y entonces se vuelve pues una forma una, una manera de, de disputar eh, este poder o estas formas de poder colonial que, que tenemos ¿no? pues coloniales patriarcales racistas este, etc etc clasistas y bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí, creo que me llevé un montón de tiempo, disculpen si los aburrí, las aburrí, les aburrí, este, gracias, ahí en mi correo por si quieren seguir la, la, la discusión, ¿no? Este, presentarme sus eh, quejas, etc. Gracias. Al contrario, Ana Lilia Salazar. Directamente que se está haciendo acá en, en, en YouTube, eh, pues adelante. Quien guste hacer el uso, el uso de la voz, eh, el espacio es suyo. Por ahí en el chat dice eh, Carmen Alejandra Rodríguez, dice doctora Salazar, gracias por su ponencia. Por favor, eh, compártanos un poco la vida de los NNA como, eh, y cómo influye. Carmen, gracias. Sí, es bien interesante el trabajo que están haciendo o más bien el papel que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, sí. las les adolescentes en, en la comunidad. De hecho, hay un proyecto que a mí me parece bien bonito pues, y quiero compartirles un poco de, de por qué yo llego a esta comunidad y me quedo seis meses, ¿no? Allá en el 2014, como les comentaba al inicio, y es porque llego de, de voluntaria, llego a hacer algo que le llaman tequio intelectual, que es un voluntariado, a dar clases a una universidad intercultural que está justamente en esta comunidad. Es una comunidad chiquita de más o menos mil habitantes. ¿no? Y ahí hay una universidad y una universidad intercultural. Y el trabajo que están haciendo en, en cuanto a educación en Oaxaca es una cosa impresionante. No sé si conocen y si no, pues les recomiendo que puedan revisar por ahí el, el, el PTO, el programa de, programa de educación eh, de Oaxaca. Y programa de educación de, y transformación en Oaxaca, una cosa así se llama, ahorita se me, se me va, pero lo busco y, y les comento. Y en este, este programa de educación, pues es un programa de educación intercultural. Entonces, pues cuando yo llego a la universidad, esta universidad en su modelo educativo, pues tiene muy claro que hay que vincularse con la comunidad. Entonces eh, una mate, llegó a dar una materia y en esta materia pues hay la posibilidad de vincularnos con el preescolar, el preescolar que estaba siendo así súper importante en estas reformas educativas que estaba pensa se estaban pensando ya en Oaxaca. Estoy hablando de 2014 que ya ya venían desde el 2006. Recuerden aquellas movilizaciones de la sección 22 y la no entonces ya venía potenciándose. Y cuando llego al preescolar con mis estudiantes universitarios al preescolar a hacer este, esta investigación, encontramos una maravilla, porque entonces las maestras nos hablan que eh, eh, la educación indígena, la, eh, la dirección de educación indígena, particularmente con educación básica, particularmente con preescolar, fueron quienes estuvieron desde hace muchísimos años fomentando esta interculturalidad. En los espacios educativos formales en Oaxaca. Entonces, es una maravilla lo de los niños, niñas y adolescentes, porque con estas maestras ya en 2014 tenían este programa educativo donde fomentaban la comunalidad, donde fomentaban, había una, ahí, ¿no? Fomentan la comunalidad, fomentan la re, revitalización de la lengua. De una manera bien interesante, porque entonces ellas dicen: eh, Pues, señores, aquí para todo hacemos tequio, para todo tenemos este, espacios ¿no? comunales. Bueno, señores autoridades, queremos que vengan al, al, al preescolar, a las instalaciones del preescolar, a que nos expliquen qué hacen, quiénes son, qué es un sistema de gobierno, qué, qué es lo que hace un comunero. ¿Por qué puede acceder un comunero? Y entonces tiene que ir el comunero agente, eh, ¿no? Este, autoridad con el al preescolar a sentarse alrededor de los niños, más bien sentar a los niños al, alrededor de él para que, que lo escuche, ¿no? eh, Estas maestras también... A, a la comunidad, eh, por ejemplo, en la lengua, ¿no? Entonces les piden a los papás, mamás y a la trama comunitaria que hablen con el niño en Ayuk, ¿no? Y si es que no podemos. a casa, pues ustedes no les hablan, entonces no está funcionando necesitamos que ustedes se involucren en la educación Entonces, ahí pum, no me parece hablando de niñas niños y adolescentes Carmen que es bien importante cómo empiezan a, a colocar a los niños en un lugar bien importante en un lugar visible no es decir ellas también lo primero que hacen conmigo es romper o, ¿no? o más bien lo que yo hago cuando las escucho y las veo es descolocarme de mi adultocentrismo y mirar la importancia del niño o la niña. ¿no? el niño en, en, en estos espacios pues comunitarios y, y, y su valor su importancia y no solo para para las maestras sino para la comunidad porque entonces la comunidad decía claro o sea sin problema va el, la autoridad y si no vengan vengan a la no a, a este, vengan a la asamblea y les enseñamos sin problema dice el, el papá comunero del niño no sí claro vengan yo los llevo y los traigo a, a, a mi rancho para que vean a las vacas para que vean cómo se produce y entonces cuando van haciendo esto los, los papás las mamás no de llevar a los niños a estos espacios las maestras aprovechan y entonces empiezan a explicar no a ver qué es el maíz cómo crece y empiezan a dar su clase no de español de matemáticas de lo que sea a partir de una realidad concreta el último proyecto que me parece bien importante también que está en esta comunidad es de una egresada de, de esta universidad, ¿no? Donde pues se vincula fuertemente con la comunidad. Y entonces ella hace cinco años empieza una academia de música porque además el pueblo Ayuk es muy musical. De hecho tiene grandes músicos, no intelectuales y músicos, este, hombres y mujeres que, que no posicionados. Dentro de, de, del mundo cultural y artístico en el país. Entonces, esta presentes están. presentes, están yendo a otras comunidades a presentar su propuesta artística, ¿no? O sea, van a la escuela, hacen todas sus labores, ¿no? que necesitan hacer y por las tardes están yendo a esta escuela y en los fines de semana se van a otros pueblos a tocar a otros pueblos a cantar a otros pueblos y están colocando el pueblo este pueblo Ayud con esta mirada de producción de lo común no tan, tan tan importante pues está colocando a los niños las niñas y los adolescentes en un lugar que eh, creo que podríamos también ahí revisar, eh, Carmen, que podríamos decir, eh, ahí, ahí hay algo interesante que está funcionando y que está llevando una mirada desde el niño, desde la niña, eh, y está dislocando el adultocentrismo, ¿no? Entonces, otro punto más para decir que esta propuesta pues sí tiene en su médula algo totalmente descolonial, ¿no? Y no solo por todo lo que ya expliqué, sino también por este, esto que nos, nos coloca Carmen, ¿no? Que es el papel y, y la mirada en el pueblo Ayuk sobre el, solo sobre la infancia, porque también es entonces sobre la adultez mayor, sobre la vejez, ¿no? Es, sus consejos... Sus asesores políticos son ancianos, son los consejos, es un consejo de ancianos, de hombres, de mujeres. Los rituales los dirigen hombres o mujeres, ¿no? Eh, eh, adultos mayores, adultas mayores. El Shemavi, que es el que dirige la, la ceremonia. Entonces, tenemos que en este pueblo, o sea, el poder comunal coloca a los niños en un lugar central de cuidado. En realidad, la comunidad, cuando hablo de reproducción de la vida para el cuidado, la el trabajo de reproducción, para el cuidado de la vida, es, me refiero a los niños. Si hay algo importante para estas comunidades, pues son los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces, y, y los adultos mayores también tienen un papel importante. Entonces, sí, pues una matriz distinta a la, a la colonial, ¿no? Que, que no se salva del todo, pues ahí están las bisagras patriarcales, en tronques patriarcales, pero creo que, que sí es muy importante hacer esta revisión. Gracias por tu pregunta, Carmen, espero haber respondido. Bueno, ahí dice, interesante, gracias doctora por su respuesta. Eh, si, si hubiera también por ahí alguna otra pregunta, eh. Pues los invitamos a, a, a plantearla. Eh, digo, mientras pudiera surgir, surgir esa, eh, esa otra pregunta, eh, creo que resulta eh, bastante interesante en el entramado de, de, esta, de esta conferencia, de este tema sobre lo comunal, precisamente pensar, la, pensar el poder des, deslocalizado, ¿no? Eh, ese, ese poder que normalmente lo hemos entendido a través de una lógica occidental como un poder coercitivo y que pareciera ser que es la única forma de ejercer el poder, ¿no? Eh, el poder a través del Estado, a través de, 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 de esa máxima donde se impone algo, ¿no? Acá el poder es desde otra forma, desde, 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 la, desde el trabajo comunitario, desde la forma de entender lo común. Eh, desde lo, los lazos que se van tejiendo eh, entre la, la, las relaciones en las que se involucra efectivamente a todos a todos los miembros de la comunidad no eh, todos los miembros de la comunidad forman parte de, de, de esta construcción eh, eh, colectiva eh, en,